La comuna capitalina rindió homenaje a la madrina de los artistas, Lolita Soriano, en conmemoración al 99 aniversario de su natalicio. Conmemoramos a Lolita Soriano con mucho cariño en su 99 aniversario, o sea que estamos iniciando el centenario, el año del centenario de Lolita, en que nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario, ha sido bien categórica en decir que para este centenario vamos a tener ya disponible o listo el Museo de Lola Soriano. Lolita Soriano nació el 18 de junio de 1922 en el barrio San Antonio de Managua, la que ayudó a levantar la cultura del gremio de meseros y saloneros, realizó obras sociales, fue artista, maestra y escritora. Lolita Soriano ha sido siempre muy apreciada por nuestro presidente Daniel y por la compañera Rosario, de manera muy especial. La compañera Rosario incluso la conoció personalmente en la época antes del terremoto, y Lolita siempre se destacó por ser una mujer entregada a las causas nobles, a las causas de los artistas y de los hombres y mujeres que se dedicaban al arte en tiempos difíciles. De igual manera, la madrina de los artistas promovió la creación de la Asociación de Compositores y Artistas de Nicaragua, en la que siempre brindó solidaridad y colaboración. Ella entregó su vida, además, con su esposo, don Julián N. Guerrero, a hacer las monografías de los municipios de Nicaragua. La única monografía completa que hay de los municipios del país lo hicieron ellos, los esposos Soriano Guerrero, o sea, don Julián N. Guerrero y Lolita Soriano, que todavía sigue siendo una joya. Soriano falleció el 31 de junio del 2001, dejando un legado lleno de conocimiento, arte y cultura para los nicaragüenses. Para Crónica TN8, Abril Dalessi Quintanilla.